Hola amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Hoy vamos a hacer arte reciclado. Por eso fíjate muy bien lo que vas a necesitar. Primero, consíguete dos botellas, una grande y una pequeña. Vas a necesitar también mucha cinta de enmascarar, un pedazo de cartón, papel periódico y también alístate pegante, tus pinceles y tus témperas. Y vámonos corriendo a hacer este proyecto. Amiguitos y amiguitas, vamos a empezar a trabajar con esto y dispuestos a ensuciarnos las manitos porque la vamos a pasar muy sabroso envolviendo estas botellas con papel periódico. Entonces, cuando tú consigas periódico, no importa de qué formato sea, preferiblemente pues que no tenga color, para que cuando lo pintes ahorita más adelante no te dé problema. Otra cosa que va a pasar es que, bueno, ahorita vamos a rasgar el periódico, pero entonces vas a fijarte en lo siguiente, mira. Hay un sentido en el que es más fácil rasgar el periódico que otro. En este caso, como te diste cuenta, este periódico rasga mejor a lo largo. Ese es el sentido de la fibra del periódico. Fíjate que cuando traté de rasgarlo al contrario me salió una tirita muy cortica, pero con esta me salió una bien chévere. Entonces, bueno, luego de que hayas hecho algunas tiritas, vamos a empezar a pegarlas a nuestras botellas. Entonces puedes empezar con lo que quieras y pues es mejor que le dejes la tapa puesta, que esa nos va a servir después para dar algunos detalles. Y vamos a aplicar entonces nuestro colbón en la tira de periódico. Lo esparcimos bien y luego lo vamos a poner en nuestra botella. Y así vamos cubriendo nuestra botellita. Si te parece molesto untarte los dedos, entonces puedes aplicar el colbón con un pincel. Pero bueno, a mí no me gusta ensuciarme. No, a mí sí me gusta. Lo que no me gusta es que no me queden bien los proyectos. Ah, bueno, preparado también en la casa con ropita que puedas ensuciar porque el periódico suelta tinta. Entonces después se mete uno en un lío con la mami porque ¡ay, mire cómo volví la ropa! Entonces, para que eso no les pase, pónganse una camisetica vieja. De manera que si ensucian, pues no haya problema. No, pero yo soy el que lava la ropa. Ah, bueno, listo, mijo, que es mejor. Que todo no le pone lío. Entonces, mira ahí cómo va quedando envuelta nuestra botellita. Ya quedó cubierta nuestra primera botella. Ahora vamos con la segunda. Fíjate cómo no hemos gastado más de una hoja de periódico. Nosotros rasgamos acá varias tiritas para pegar en la botella grande. Recuerda que esto puede variar como tú quieras hacerlo y puedes usar otros empaques. ¿Qué tal si experimentas con otras botellas? Tal vez con estas tiritas sea suficiente. Si no, pues ahorita rasgamos más. Mira cómo nos va a alcanzar para cubrir toda la botella.
Y luego, de tanto pegar, ya tenemos cubiertas nuestras dos botellas. Ahora vamos a dejar que seque un poquito. Y una vez tenemos listas nuestras botellas, vamos a empezar a añadirle los detalles. Fíjate cómo con estos tubos de cartón, que otros consideran mugre, nosotros vamos a convertirlo en las patas de nuestro perro. Para eso vas a necesitar ahora la cinta y vamos a empezar a pegarlo. Lo vamos a poner sobre el tubo más grande. Vamos a poner una de esta forma, fíjate cómo le hicimos este corte para facilitarlo y ahora vamos a ponerle la cinta. Puedes asegurarlo con un poco más de cinta para que quede mejor. Aquí va ya una patica. Ahora vamos a ponerle la otra aquí. Este va a ser como el pecho del perrito. Entonces déjalo un poquito salido, sin exagerar, ¿no? Ahora vamos a ponerle el cuello, que estamos haciéndolo con este carrete, que también puedes encontrar entre el material reciclable. Este va más o menos aquí. Así vamos a ponerlo y aquí después vamos a apoyar la que va a ser la cabeza de nuestro perrito. Ahora vamos a traer los materiales de la cola.